Hola y bienvenidos a otra vez esto que a Laura le encanta, pero a mí un poquito más sobre si alguien más lo verá. Vamos a recomendar algunas cosillas para esta semana. Esta semana mis dos recomendaciones principales, una me la han jodido ya. De hecho, La Viuda Negra de Mark Waid y ese. Chris Samney pues se ha retrasado por problemas en lo que ha sido la grabación de... Perdón, la grabación, la imprenta. Así que se ha retirado, no se sabe todavía fecha para salir. Era muy recomendable en original. Si tenéis básicamente la costumbre de comprar algo en americano, en edición original, yo lo tengo de vez en cuando, me dinero para todo. Encontraréis que es una obra bastante interesante, ¿no? Volvemos otra vez a que Mark Waid es un... Lo llaman relanzador, pero realmente es un tío que le encantan los héroes clásicos, el estudiarlos, el meterles mano. Una vez tenéis curiosidad, su Irredeemable y su... Inconceivable, vamos, sus dos obras en Boom, que están publicadas por Norma sobre los superhéroes, una sobre un supervillano que decide hacer el bien porque alguien tiene que hacerlo ya que el bueno, buenoso, se ha vuelto malo. Y la otra, es la que te digo, el Plutonian que se vuelve malo, es una especie de Superman que se vuelve malo. Revisadla, está muy bien. La gracia de lo que os digo, pues no podemos enseñarlo porque ahora mismo no está a la venta. Panini ha tenido que retirarlo, ya veremos cuándo lo saca. Sí que os puedo recomendar de la misma pareja, tenéis varios, pero principalmente por lo que os digo. El Daredevil de Wade y Samney es una gran etapa, la verdad es que está muy bien. Tiene sus altibajos, no vamos a engañarla. Con Samney es con el que acabó, ¿vale? Empezó con otra gente, empezó realmente con Pablo Rivera, estuvo también hasta Mike Carter, algún número. Pero Samney fue la parte final que estuvo muy bien, de hecho las revelaciones con su madre fueron muy interesantes y es algo que es a repasar. Bueno, no os lo puedo enseñar, os puedo decir que es una vuelta de tuerca a la Viuda Negra, a los espías, a S.H.I.E.L.D., a la relación con el Soldado de Invierno. El dibujo de Samney es de trazo muy limpio, contrastes fuertes, o sea, quiero decir, no vais a ver sombras duras, pero sí que vais a ver negros. Me gusta de mucha acción dinámica, es muy clásico, pero vamos, os gustará. Segunda recomendación, ahora viene el gran problema, ¿vale? Lo ha publicado DC, la nueva edición. Yo vengo a chulear. Vengo a chulear de que esta es la edición de hace 25 años, del Cage, de Dave McKean. Esta es la edición que se hizo la primera, la actualmente la han sacado DC. De hecho, es más cómoda la de DC que esta, porque esta es muy gruesa, bastante dura y más pesada. La DC está mucho mejor, tiene algunos extras más que este no tiene. Es la edición del 25 aniversario. Es una historia intimista, Jaulas, de Dave McKean. Impresionante en cuanto a densa, eso sí, no es fácil, es muy densa, así que preparaos a meterle rato. Pero está muy bien porque no solo es su dibujo y su arte, también recordemos es un artista bastante multimedia. Aquí vais a ver casi todo lo que es una mezcla de su pintura y su dibujo, sobre todo como artista gráfico. Es un hombre que también ha hecho digital, audiovisual, ha hecho muchas cosas, también le gusta. Sobre todo lo recordáis por las portadas, por ejemplo, de Sandman, de esos grandes collages que hacía. Tiene una gran obra, podéis echarlo en un ojo. Cage, Jaulas, para mí es una recomendación dura, ¿eh? No os juguéis, si os gustan solo los superhéroes, o queréis un pasar rato divertido, olvidaos de Cage. Os lo digo así, pues porque vais a pegaros horas, es una historia íntima, cerrada, es una de estas cositas que hay que leer, porque es de obligada lectura por su fuerza, por lo que tiene. Pero no es para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo han salido un par de cositas. De hecho, esta la reseño un poco tarde, que es... Si os gusta la fantasía, La Hija de la Tormenta, de Aleta Ediciones, escrito por Víctor Santos y dibujado por Sergio Córdoba, es el nuevo comienzo, básicamente, a la mitología de los Reyes Elfos de Víctor Santos. Bueno, si alguien tiene una curiosidad, esto todo es de Víctor Santos, todo está aquí. Todo aquí, todo este cacho. Son tres ediciones originales desde, bueno, si queréis algún día asustaros, tengo aquí de Víctor Santos, pues... ¡Buah! Es que os puedo sacar desde lo que hacía con Astiberri, lo que tiene con Dolmen, y si nos vamos más atrás, Dude, Siete Monos, además esto es un poco la curiosidad, me encanta hablar de Víctor Santos, me encanta su obra, tanto cuando está refiriéndose a fantasía o a lo que es su época... Más de cine negro, bueno, esto es Siete Monos, o sea, es la editorial Siete Monos, que esto es de hace un montón de años de cuando empezó. Yo lo conservo de puta madre, que es algo que me sorprende porque lo he leído un montón de veces y sale una edición dura. ¿Qué decir? La Hija de la Tormenta es una vuelta a esto, a los Reyes Elfos, pero es una historia de los Reyes Elfos sin los Reyes Elfos, sin
la saga del rey de Alfheim, que se podría decir. ¿Por qué? Pues porque en este caso seguimos a Jürgen Ulf, ¿vale? Es un mercenario, un enviado de los dioses, que acude a la llamada de un amigo para salvar a su hija. ¿Qué ocurre? Es un comienzo de la saga, con Jürgen Ulf que va a continuar. El dibujo no es de Santos, es que Córdoba, ahora Santos está súper ocupado, tiene un montón de trabajos en Estados Unidos, de hecho uno de sus cómics, El golpe de la peña en China, llegó a ser uno de los más vendidos en línea directa. Está muy bien, o sea, si compráis americano, echadle ojo. Pero en fantasía en España tenemos muchas cosas, teníamos más antes, ahora tenemos menos. También ha salido de no solo Nowland Comics, una pequeña serie que es Las Crónicas of the Nowlands, Arta. También ha salido una serie separada sobre enanos. Este primero a mí me lo he cogido, si me haces caso, más parece una presentación de un personaje con un giro en cuanto a la acción, entretenido, un dibujo pues que sin llegar a ser completamente manga se acerca mucho, se deja leer, está bastante bien, la verdad es que recomendable. Si os gusta la fantasía y os asusto, si jugáis a rol, os encantará porque tiene mucho de partida de rol, ¿no? Podéis adaptarla. Esas dos cositas, literalmente os las digo como recomendación personal, ¿eh? A mí me encanta, o sea, Víctor Santos me parece genial. Después de todo esto, sale mañana, deberíamos ya... Bueno, mañana. Vale, deberíais tenerlo ya para... si no me equivoco, la semana que viene tendréis además, ya llegan más novedades porque tendría que llegar los más tomos de Panini la semana que viene y a fin de mes tenemos el día 31 ECC. De lo que llega, va a llegar el nuevo Lucifer. A mí Lucifer me encanta, no es esa mierda de serie de televisión que a Larry le encanta. Larry, lo siento, eso es una mierda. Eso no es Lucifer. Veremos cómo ha quedado la nueva, porque no la he querido tocar. Ya la reseñaré probablemente para esto. ¿Qué más cositas para esto? Han aparecido de Norma. Vuelve Clase Letal, el cuarto tomo. Si seguís la página y sabéis que estoy reseñando esa serie porque me encanta. Me parece una de las más potentes en cuanto a tratamiento de Remender, porque es un tratamiento muy adulto sobre una etapa muy poco adulta que es la adolescencia. Y se encima le mezclas asesinatos, magia, seres extraños y un montón de sangre, pues oye, genial. Y es que dije, el dibujo es acojonante, buenísimo. Fuera de eso, yo os recomendaría que le echáis un ojito también así de rápido a Independencia que ha salido. Medusa ha sacado una historia medio ecológica, medio fantasiosa. Under the Surface, no tiene mala pinta. Europeo, ha llegado... Elevadas pérdidas de Walter Hill, 24 euros por un integral de varios tomos, no está mal de precio, pero es muy bueno. Y recomendaros, yo, suena muy mal, va a llegar la Visión 2 el mes que viene, coges el primer tomo ya, o sea, lo digo en serio, es que llevo todo el año diciendo que es el mejor cómic del año pasado de superhéroes, y lo confirmo, cogedlo, compradlo porque es muy bueno. También se ha reeditado Las Guerras Clon de Star Wars por parte de Planeta, si se te saca un viejo, bien guay. Y se acaba por fin Proyectos Manhattan. Que eso sí que quiero tirarlo, porque a mí Proyectos Manhattan me gusta mucho. Tengo que recordar dónde están. Espera, dejadme 30 segundos. No, no me acuerdo dónde están. Sí, sé dónde están, pero vamos. Tengo que tener mi moto. Proyectos Manhattan es una obra en la que te cuenta básicamente qué ocurriría si aquellos que empezaron los Proyectos Manhattan, lo que fuera bomba atómica, Oppenheimer, Einstein y compañía, no hubieran trabajado solo en eso. Ciencia ficción brutal, muy muy mezclada con fantasía, vais a ver burradas enormes, pero es divertidísima. Los personajes, como suele pasar con Jonathan Hickman, que es el dibujante, muchos adolecen de ser muy planos, muy estereotipados, pero el dibujo es brutal, eso lo digo, la imaginación, los espacios en blanco, el uso del color que es brutal, o sea, vais a encontraros escenas increíbles, la historia es acojonante, o sea, las sorpresas que os podéis llevar, y sobre todo divertidas algunas, macabras otras. Echadle un ojo a los Proyectos Manhattan al último. Y por fin, por si alguien no lo había notado, por fin han sacado la tercera parte de Lions Must Have Been en edición trazado. No se había reeditado todavía, estaba solo en tapa blanda, la tenéis un solo tomo. Aprovechad también, coger o pedir el dossier negro, que también molaría, aunque creo que ya no quedan, o está descatalogado, no sé. En manga han salido poquita cosa. La semana que viene aparecerán reediciones de bastantes mangas clásicos y va a llegar de Planeta además. Bueno, Vinland Saga, recomendado por mí también, siempre. Vikingos, con un estilo japonés, pero muy poco japonés, de hecho muy interesante. Y deciros que la recomendación es mala para mí, sigue siendo esta. Ya os lo digo, esto es mi versión, es la de hace 25 años. Lo que significa, gracias Javi por esto. La nueva es mejor, porque es una edición más ligera. Y bueno, ya después de esto no sé muy bien qué os voy a decir. Pues acabamos y saludos para todos, abrazos.
Mis recomendaciones, os lo he dicho, sería La Viuda Negra, pero no va a salir. Cuando salga, la volveré a recomendar. Eso sí, echadle ojo porque van a salir algunas cositas más. El Cage de CC, a mí me encanta personalmente, me parece una obra genial, cojonuda. Es cara, es enorme, pero es densa, ¿eh? No es para cualquiera. Proyectos Manhattan, de Planeta, os va a sorprender si no la habéis leído entera. Ahora está en 6 tomos, acabada, podéis tirarle a un tirón. Os acojonaréis de la auténtica imaginación brutal que tiene Hickman y su capacidad para las confabulaciones, las conspiraciones. Es brutal, está como una puta regadera. Fuera de todo eso, bueno, Aleta también va a traer. El problema es que es la semana que viene, probablemente hablaré de ello. Algunas otras obras que ya comentaremos. De momento, deciros La Hija de la Tormenta, de Víctor Santos y de Sergio Córdoba. Deciros que es muy bueno, que el dibujo no es de Santos, pero este dibujo, el dibujo de Santos que hace unos personajes más, digámoslo así, cuando dibujó aquí, los Reyes Elfos eran más elfos, ¿vale? Más brutales los monstruos, más estilizados. Con Córdoba gana mucho más empaque, queda mucho más humano. Es esa diferencia de dibujo porque los humanos, el mundo humano es diferente, realmente le queda muy muy bien. Aunque no son todo humanos, hay mucha más fantasía, es como de lo que había en la mayoría de los Reyes Elfos. Muy recomendable. Fuera de eso, pues echar un ojo a lo de Nolan's Comics. Si os gusta el rol y os gusta la fantasía, yo creo que tenéis ahí un buen pique para tocar. Y bueno, me vuelvo a despedir otra vez, me enrollo hasta cuando estoy yo solo, ya lo he dicho. Saludos para todos, un abrazo y bueno, esto. Pero no se repita, soy muy malo saliendo yo solo sin nadie que me replique. La última vez grabé con alguien ahí que se me estaba descojonando la cara. Gracias, ¿eh? Y eso que le dedico los vídeos a normalmente porque es la culpable de que esté haciendo esto. Pero oye, es que no, ¿eh? Es que se me dan como el culo, es que es horrible. Y si no lo habéis comprado, compradlo ya, el Séries de Babilonia. La maravilla de Tom King. Me voy a volver a leerlo y que os jodan a todos. Yo no sé por qué estoy bailando.